Para... Nada, no, no. Que viene. Nada que ver, Yo. Las ganas de hacer, viste. Siempre me considero una persona muy inquieta. De chiquito siempre estaba con algún proyecto haciendo pirotecnia casera. Siempre con algo. Y. Y a ver, fue, fue esa, esa misma esencia de yo de chiquito jugando con los fuegos artificiales caseros y la pólvora, la que me. La que me llevó a hacer el reloj. Definitivamente, obvio, yo siempre decía: no quiero jefes. Eh, me encanta la idea de darle una entidad a un proyecto y hacerla crecer. Primero, mis viejos, y, eh, no pararon de insinuarme. Nunca me, me obligaron, pero sí me insinuaban mucho: que estudie, que estudie, que estudie, que me meta en una facultad, que tenga un título que era súper importante y qué sé yo. Lo que me hacía dudar bastante, porque nada, son tus viejos y sentís que la tienen que tener clara. Pero bueno, le, 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 leí la espalda a su consejo y no, nunca me volví a meter, pero sí, siempre, hasta el día de hoy, me siguen tirando datos de cuánto gana alguien con título, cuánto no, por qué debería, por qué sí, o cuánto... Que su, o sea, algún jefe no, no, no da un préstamo o una inversión o algo solo porque no está graduado o, Cosas así, entonces todos los días me van tirando, me van pinchando un poco para que, para que vaya tanteando carreras, que no, que no sea una definición absoluta de no, de no estudiar. A ver, nunca me lancé dice, con una idea, o sea, esta es la primera idea con la que me lanzo diciendo quiero hacer algo rentable de lo que pueda vivir. Y viene, marcha bien. Sí, he tenido otras ideas que no crecieron, definitivamente, pero las hacía por otras razones, por el gozo de, de hacerla sí. Te diría que no me sale en el sentido de que yo designo poco y nada hoy a mi familia. Es como que estamos todos en la misma. Mi hermano está con lo suyo, a Mil, yo estoy con lo mío, mi hermana con lo suyo. Mi viejo lo trato de ver cuando puedo, pero sí hay un equilibrio entre Lengas y los demás proyectos y cómo lo manejo eh, bajándolo a papel yo uso una aplicación para gestionar las tareas se llama Todoist y, y me aseguro de, de estar distribuido eh, de tener la semana distribuida apropiadamente eh, tenemos un día donde trabajamos en el taller y un día en el que producimos que es el día en el que laburamos en el taller y después el resto es ¿Nos limitamos a atender pedidos o hacer el mantenimiento del sitio? Un local, sí, es hoy en día como está el país y todo tener un local te lleva un montón de esfuerzo, un montón de plata que te puede llegar a, a rendir, pero es 100%, 100 mucho más viable tener, tener un negocio físico, un, no tener un negocio físico, sino un sitio web encima nosotros a la par de Lengas tenemos unos proyectos de, de software, entonces nos la rebuscamos nosotros en armar nuestro sitio web, en gestionar la publicidad, todo siempre por canales online, entonces los costos son mucho más baratos y, y hoy en día la atención de la gente está en el celular, está en la televisión, está en la computadora, entonces a la hora de pesar en la balanza todo lo que es negocio, no sé. Carteles en la calle o cualquier cosa que pueda hacer publicidad física es muchísimo más caro de lo que te, del retorno de inversión sería. A mí lo que me gustó siempre fue crear eh, sitios web, de chiquito vendía banners de Minecraft, ahora son relojes, así que lo tengo como ese, ese picazón de ¿viste? de viste de querer hacer algo tipo de ocio, lo tengo satisfecho por ese lado. No tengo ningún otro hobby, ¿no? Bueno, sí. Yo escucha... Arranqué con, cuando empecé a emprender y Juan, me, Juan es muy de escuchar podcast o, o de estar todo el día ahí maquiñándose. Me pasó unos pibes que emprendieron en marketing digital y les fue, empezó a ir muy bien y tenían su podcast. Entonces, yo los escuchaba y escuchaba que nombraban. O sea, yo más, más o menos los admiraba a ellos y ellos admiraban a un tal Gary Vaynerchuk. Y yo me preguntaba quién era, quién era, quién era, y un día me puse a escucharlo y a ver videos, y es un emprendedor que es de Estados Unidos, que bueno, en realidad es de la Unión Soviética, pero se fue muy chico a Estados Unidos, y empezó a emprender con la vinoteca del, del padre, y después a, a arrancó una agencia, sería de, de marketing de redes sociales y Google, y todo lo que es marketing online, y bueno, y ahora tiene, tiene 600 empleados y se dedica básicamente a dar charlas, y, y es súper motivacional el, el pibe, la tiene muy clara, y sí, yo me puedo decir que lo, lo admiro de alguna forma. Cosas que nos decían eh, siempre cuando, cuando les contábamos sobre el proyecto era quién te lo va a financiar, cómo piensa en escalarlo, eh, que van a ir ustedes a van a ir ustedes a la Patagonia a plantar el árbol todos estaban seguros que el reloj de madera no iba a funcionar porque se iba a astillar o se iba la humedad lo, lo iba a deteriorar cómo se que plantan el árbol posta a eso puro chamuyo o las agujas no iban a pasar o no iba a agarrar bien el cristal o cualquier relojero yo creo que era por envidia <laughs> nos decía que no iba a funcionar bajo ningún concepto madera sobre la muñeca no, no, si, si, si el cuerpo humano transpira constantemente, no, se pudre, no, no funciona. Y por otro lado, cada vez que preguntabas a amigos, o ni siquiera preguntabas, te, te, te dan una opinión por dar una opinión, eran todos emprendedores, todos estaban iluminados, todos sabían, todos te decían qué tenías que hacer, cómo tenías que hacerlo, y ellos en su vida habían puesto algo en práctica, pero se creían que era por saber la teoría y decirte, vos tenés que hacer tal cosa, te van a solucionar la vida, le diría que ya tiene todos los recursos necesarios para arrancar, que no existe eso de cuando tenga esta cámara o cuando mi abuela me gire 100 dólares o cuando siempre eh, puedes empezar por algún lado y si no tenés la máquina para hacer los relojes, tenés un logo a quien tercerizarlo por mercado libre y vivi vivimos en, una, en un mundo donde se da una economía colaborativa tremenda y las herramientas, o sea... Ya tenés todo lo necesario para arrancar. Le diría eso, que no, no tiene por qué esperar. Y que siempre hay alguien que le falta más que a él, ¿entendés? Entonces no existe esa de, no, yo no... Él lo hizo, pero yo no puedo porque... Que realmente que si necesitas las palabras o la motivación para hacerlo, no lo hagas. Porque es... Va, o sea, hoy, de, hoy está de moda ser emprendedor, dejar la facultad y todo. Pero la verdad, no sé, nosotros... Hubo momentos donde realmente... Dejamos la vida, o sea, dormíamos en el taller armando relojes para llegar a los pedidos. Como que es si. Sí. Yo creo que eso se, se siente adentro, o sea, el hecho de querer trascender de alguna forma, influenciar gente o algo así, lo, lo podés sentir adentro, o sea, es sentarse a tomar un café con vos mismo y, y pensar si realmente querés dejar todo de lado y dedicarle tu tiempo a un proyecto que realmente sea trascendente y de valor. Yo creo que ese es mi consejo, sentarte a tomar un café con vos mismo y pensar, 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 pensar y bueno, si te decidís, la determinación después termina siendo clave.